Compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en las instalaciones del Consejo Distrital con el Secretario de Educación, Omar Prada, quien nos va a hablar acerca de las denuncias que hemos recibido de diferentes padres de familia con referencia a la alimentación escolar. Ellos aseguran que a los menores se les han entregado el día de ayer unos mangos verdes, por lo que ellos han mostrado su inconformidad. Buenas tardes, secretario, y cuéntele a la comunidad de Barranca Bermeja acerca de esta problemática que ellos han denunciado. Bueno, muy buenas tardes. Como siempre le hemos dicho a toda la comunidad educativa y a toda la comunidad barranqueña, estamos con ustedes. Necesitamos que estas situaciones que se están presentando con el programa de alimentación escolar inmediatamente nos la hagan comunicar. Siempre lo he manifestado a través de nuestro correo institucional pae@barrancabermeja.gob.co. Nos informen sobre esas situaciones, nos muestren y nos manden evidencias fotográficas para tomar las acciones pertinentes. Tenemos un equipo de PAE que es el encargado de hacer la supervisión y revisión de que estos productos tengan la mejor calidad. Y es por eso que estamos solicitando a toda la comunidad que esto lo informe. Inmediatamente supimos del hecho de este producto, de esta fruta que estaban entregando, donde manifestaban que estaban en mal estado. Inmediatamente fuimos a cada institución educativa a verificar esta situación. Estamos observando y estamos solicitando de una vez que cada uno de los que manejan el menaje, la operación de este producto, nos entreguen un informe detallado sobre el mismo. Pero quiero decirle a la comunidad, estamos con usted y estamos trabajando para que este beneficio que le debe llegar a todos los niños sea de la mejor manera posible. ¿Usted cree que las familias también han denunciado que la leche o el líquido que les entregan a los menores también viene caliente, no tienen como la manipulación que necesitan? Estamos por eso informándole, cualquier situación que se presente en alguno de los alimentos que conforman esa canasta o ese complemento alimentario, nos lo hagan saber. En este caso, el producto lácteo debe tener en su bolsa el número del lote, el número del registro INVIMA, para nosotros poder de una vez determinar y tomar acciones frente a este producto. Si vienen defectuosos o vienen dañados, digamos así, de una vez actuamos frente a esto. Informarle también a la comunidad educativa que el producto es para consumo en la misma institución. Es importante, niños que lo consuman en la misma institución, no se los lleven para sus casas, no los guarden en sus bolsos, porque ha pasado que los guardan y a los 2 o 3 días los sacan y claro, está deteriorado. Importante también, revisión del producto en el momento en que lo reciban. Inmediatamente apenas observen cualquier daño, cualquier anomalía, informen al operador del PAE para que ellos hagan su cambio inmediato. Secretario, muchas gracias. Pues son las declaraciones de Omar Prada, secretario de Educación Distrital, con referencia a las denuncias de los padres de familia sobre la entrega del plan de alimentación escolar. Van a realizar unos controles frente a este tema e invitan a la comunidad a seguir denunciando las irregularidades que encuentren en el camino durante este año escolar. Esto es todo por el momento, compañeros. Con la cámara de Osmar Setuain, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras.